agarraron a los gritos, está la cámara. ¿En serio? Y a partir de ahí, Pampita es persuadida por uno de los integrantes para cambiar el voto. Porque Solita no tuvo que ver en esta pelea, ella miraba todo desde afuera. Entonces todo tuvo que ver con la confusión que a Solita todo esto, en un momento tan de tanto nerviosismo, total, se impone, ¿no? Porque a Pampita lo que le dicen es, según lo que me cuenta la propia Pampita, es, mira, durante todo el certamen se balanceó entre los virtuosos y los populares. La realidad es que ya hay dos virtuosas en la semifinal, que son Cintia y Gisela. Estaría bueno que premiemos un poco a Ailén, que pasó un montón de teléfonos y que es la figura elegida por la por gente. Por eso, se puso en cuestionamiento mucho porque eso. Porque Pampita también había votado, perdón, a Fedeval y a Laurita. Pero se puso mucho en cuestionamiento de eso a través de las redes sociales también, donde siempre igualmente está el desconforme. Y siempre está el acomodo, sí, y el ay, seguro que ahora la salva a Ailén. Siempre hay una queja por algo, ¿no? Sí, eso pasa siempre. Pero no se entendía, porque dentro de las tres parejas, la que siempre fue muy castigada y de hecho ha ido a millones de teléfonos y ha zafado de muchos teléfonos, fue Ailén, que fue la revelación del Bailando. En las tres parejas que quedaban ayer, era la que peor bailaba. Sí. Pero no porque lo digo yo, que no tengo por qué decirlo, porque no soy jurado ni nada. Obvio. Pero digo, está clara de todo. Ailén era la menos virtuosa. Pero además de lo que dijo Connie, también hay otra cosa, que el jurado lo que analizó, y también por eso la convencieron a Pampita, es que ni Fedeval ni Lourdes con Ferdente habían ido alguna vez al teléfono. Entonces dijeron, nos parece más leal o más justo, quizá, que al teléfono vayan dos, que nunca fueron al teléfono. Sí, porque si las mandás con Ailén, a ver, uno no tiene nada asegurado, ¿por qué ¿no? Pero como viene Ailén, eso es lo que digo yo, ¿no? No, que fue aprobado antes. ¿Por qué no se prueba antes? Eso fue aprobado antes. Lo que pasa es que el subconsciente la traicionó. Evidentemente, Solita en ese momento cambió estaba el mecanismo pensando... El jurado, claro, y además cambió el mecanismo. Cambió el mecanismo. Porque el jurado siempre lo que tiene en cuenta en un duelo es qué pareja va al teléfono. ¿Cuáles de las dos parejas van al teléfono? En este caso me parece que no se ponían de acuerdo, no hubo unanimidad desde el comienzo. Pero además esto, acá se elegía otra cosa. Y en esta instancia me parece que cuando se esté eligiendo esto, quienes son los semifinalistas, me parece bien que ellos puedan decir, bueno, ya hay dos virtuosos, bueno, vayamos por también el premio a una chica que empezó también, de la nada, ¿no? Que la remó, que ganó los teléfonos. Me parece que ella también merece un premio. Porque si no, ¿cuál es la gracia del premio para uno es el castigo para otro, ¿no? Está bien, pero desde ese debate, hasta que ella tiene la hoja... Pasan cuatro, está bien, alguien siempre queda en el camino. Está bien, siempre. Pero entre ese debate y el momento en que ella tiene que mencionar, ya está. O sea, eso ya pasó, ya es pasado. Ya se juntaron, lo discutieron, ya está. Hay una hoja que dice, mira, bueno, ahora lo anuncias vos, ¿a quién le toca? Solita, listo, Solita, mira, tenés que salvar en este orden. Primero ella se equivoca diciendo cuarto. Sí, y era cuarto. Tercero. Yo creo que ahí se descolocó, porque Marcelo le hace la cara como diciendo tercero. Tres. Y le dicen tres. Bueno, entonces, sí, tercera. Yo creo tercera. Que ahí ella se confunde. ¿Viste? Como un dominó, efecto dominó, donde ya todo lo que decía... Sí, metes un furcio y empezás a furciar como loca. Exactamente. Es así. Por eso, pero tenemos mucho material de lo que pasó ayer. Tenemos cámaras por todos lados. Hablamos con todos los chicos en el momento... después todos siguieron opinando también, porque obviamente después se quedaron haciendo la foto de los semifinalistas y hablaron todos, así que tenemos mucho material.